Sedir Medim. Colectivo Fénix. Pureza de la expresión, del amor y la luz. Sedir Medim. Expresión de la llama violeta. Sedir Medim. Colectivo Fénix. Pureza de la expresión, del amor y la luz. Saint Germain. Expresión de la llama violeta. Soy su Saint Germain. Estoy en este aquí y ahora, al igual que cada vez que nos reunimos, para continuar con esta expresión de amor y de unidad de la llama violeta, que, de nuevo, ha sido regalada a la conciencia del hombre. Hace mucho tiempo, todos, teníamos esta llama violeta dentro de nosotros, sabíamos de su existencia, de su conexión con la conciencia del todo. Pero, nosotros, el nosotros colectivo del hombre, la perdimos, para experimentar en este planeta, la ilusión tridimensional. Conocíamos esa conexión, y la dejamos ir a propósito, para que pudiera ser promulgado, el juego que continuó hasta este ahora, que está perdiendo su brillo. Más bien, habría que decir, que aquellos que controlaban el juego, han perdido el control, aunque es posible, que muchos de ustedes, aún no lo sepan, porque todavía hay muchas cosas, que suceden detrás de escena. Todas esas cosas que están sucediendo detrás de escena, ahora, están trayendo cambios a este planeta, están sacándolos de la ilusión, a medida que van dejando caer el velo. El velo, que, al comienzo, en esencia, nunca estuvo allí, y que les fue colocado, en su proceso de pensamiento, a través de las programaciones de la oscuridad. Sin embargo, a medida que cambian su programación, el velo se está desvaneciendo cada vez más, y es hacia lo que te diriges en este momento. En este momento, estás llegando, a nivel interior, a una nueva expresión superior de ti, que está permitiéndote sentir cada vez más, a tus vibraciones superiores internas. Incluso, estás comenzando a comprender qué es la vibración de la existencia superior, porque esos recuerdos te están regresando, quizá no a nivel consciente, pero sí, a nivel inconsciente y subconsciente, porque estas memorias están ahí, y ahora están dirigiendo tu vida. Tu ser superior, de una u otra forma, se está reconectando con todos ustedes, en algunos, más que en otros. Él ha retomado el control, sin embargo, esto no significa que no tengas control sobre ti mismo, tus emociones, y tus acciones. Siempre tienes ese control tú, el yo consciente y conocedor, eso nunca te será quitado, ya que tienes libre elección. Pero tu ser superior se está convirtiendo cada vez más en parte de esa libre elección, y eso es lo que está ocurriendo ahora en todo el planeta, a medida que la comunidad de trabajadores de la luz sigue despertando. Aquellos que no pertenecen a esta comunidad, se están volviendo parte de ella, lo que les está permitiendo, despertar cada vez más. Las fuerzas de la oscuridad, han seguido tratando de aferrarse a todo lo que han conocido, y para lo que se han preparado, pero están perdiendo ese control con cada vez más rapidez. Si miras dentro de la ilusión de la tercera dimensión, todavía te parecerá que tienen ese control, sin embargo, siempre que seas capaz de escabullirte, y de moverte a más allá de la matriz 3D, aumentarás tu vibración al espacio de la cuarta, y hasta la quinta dimensión superior, y a más allá. Entonces, es el momento, en el que llegas al punto de vista que te permite saber, que la oscuridad, ya no controla nada en absoluto. Esta nueva forma de mirar, es de una frecuencia superior muy alta, que tenemos en las naves, y a través de ella, podemos ver que en este aquí y ahora, la oscuridad ya no tiene ningún control. Lo único que les queda, es la emisión de la ilusión, dentro de los distintos programas de baja vibración existentes, porque piensan y esperan, que todavía podrán retenerlos. Pero incluso ellos saben, a un nivel más profundo, que han perdido la batalla o la guerra, si quieren llamarlo así, la del mal contra el bien, o de la oscuridad contra la luz. Como bien sabes, la oscuridad nunca puede engullir la luz, porque ésta siempre brillará, a través de cualquier sombra que haya. Sin importar de qué planeta o galaxia se trate, la luz siempre brillará, a través de la oscuridad, porque así es como comenzó la creación, de todo lo que es.
Tal como lo hace en este ahora, al comienzo, la luz estaba allí, y brilló a través de la oscuridad, que, en ese momento, era una creación no manifestada. A medida que la creación continúa, tú eres, el creador y lo creado, al mismo tiempo. Entonces, momento a momento, pensamiento a pensamiento, como creador, crea lo que quieras en tu vida, crea el nuevo mundo, a la nueva edad dorada de Gaia. A medida que continúes avanzando, créalo en este aquí y ahora, y en todos, y cada uno, de los momentos del presente. Cuando haces esto, entonces tú, como el yo colectivo, todo lo que vayas creando, irá brillando a través de la oscuridad, dentro de este planeta, sistema solar y galaxia, se transformará en parte integrante de la creación. Les pido que sigan purgando a toda la vieja programación con la llama violeta. Déjala ir. Deja que los viejos recuerdos se queden atrás, porque ya no tienen ningún control sobre ti. Permítete sentir la presencia del ahora, en el lugar de los viejos recuerdos, que ha quedado vacío. Siente la presencia de la consciencia yo soy, dentro de ti. Ahora les comparto mi amor, paz, armonía y unidad, soy Saint Germain, a través de James McConnell. Colectivo Fénix. Pureza de los comienzos. Colectivo Fénix. Pureza de los comienzos. Hola a todos. Somos el Colectivo Fénix y nos complace estar contigo en este espacio. Incluso si no estás con nosotros aquí y en este momento. Siempre que escuches esto, es porque este momento del aquí y ahora es perfecto para ti. En este ahora nos gustaría hablar de la pureza, porque es nuestro trabajo y proceso. Como primer paso usamos el fuego como vehículo para purgar y limpiar a fin de obtener la pureza. Queridos, notamos que los humanos están muy sintonizados con la gratificación instantánea, y esa no es una forma en que funciona el universo. Lamentamos decirles que no pueden avanzar hacia algo nuevo sin antes limpiar lo viejo. Piénselo de esta manera. Puede que te duches después de despertar por la mañana, o tal vez lo hagas por la noche, o en el momento de regresar a tu casa, sea del trabajo o de otro lugar. Están limpiando lo que hay en sus cuerpos, antes de pasar a lo siguiente que harán. Al comenzar sus días, en ese momento perfecto para que limpien sus campos de energía y mentes, antes de pasar a lo que continuarán efectuando, sea a través de la meditación, respiraciones u otros métodos que les resulten útiles para este fin. Existen otros rituales que a veces no ejercitan para hacer aquellas cosas que los prepararán para dar el siguiente paso en sus viajes y en el transcurso de sus día a día. Cuando estén inmersos en un proceso creativo, deben pensar que el paso de la limpieza energética es el primero y más importante, y la razón de esto es doble y posiblemente mucho más. La primera razón es la más importante y es inherente a que incluyas a estos ingredientes que traes contigo en lo que estás creando. Mira, al igual que cuando cocinas, de lo que estés creando, le agregas estos ingredientes energéticos, frescos, saludables y deliciosos. Entonces, si estás pensando en una nueva creación, en una nueva relación o en algo nuevo que te gustaría traer a tu existencia y a tu vida, no usarás a la vieja energía estancada como ingrediente para el surgimiento de eso nuevo que estás construyendo. Te gustará adicionarle ingredientes frescos, saludables, nuevos y limpios para conseguir un producto de calidad muy superior que para ti será mucho más nutritivo y agradable de experimentar. Por lo tanto, nos gustaría enfatizar la importancia de purificarte y de limpiarte de la vieja energía estancada de las antiguas heridas, pensamientos y creencias de ti mismo
antes de que te embarques en un nuevo viaje. Nos gustaría llamar tu atención sobre algo más que a menudo ejecutan y que está referido a las quejas que formulan ante cualquier situación que no se desarrolla como ustedes desean. Cuando desean crear un nuevo vínculo para sus experiencias, estas reacciones hacen que les surjan los mismos problemas que han tenido en otras circunstancias, parecidas o diferentes. Esto se debe a que no han limpiado y eliminado las antiguas heridas, miedos y creencias de su vieja energía negativa. Incluso si están en el inicio de una nueva experiencia con buenas perspectivas, trátese a nivel de pareja, laboral o de otro tipo. Significa que las viejas, bajas frecuencias siguen a su nueva creación y obviamente esto no es lo que desean cuando dan inicio a sus nuevas construcciones. Ahora le daremos un ejercicio que pueden utilizar, por ejemplo, en el comienzo de una nueva relación o para cualquier otra cosa que desees manifestar en tu vida. Con este solo y simple ejercicio de invocación que te daremos, para lograr lo que te gustaría obtener, te permitirá brindarte el recuerdo de tu poder como un creador de tu realidad. Deben saber que solo se puede tener una nueva creación si la energía vieja continúa. Cuando trabajamos con ustedes, utilizamos nuestro sistema de infusión de fuego, que es un proceso de 5 pasos. Mediante este proceso, lo llevamos a través de 2 procesos de limpieza. Mencionaremos solo el primero, que consiste en un proceso de limpieza inicial, ya que es la clave fundamental. Entendemos que cuando eliminan lo viejo, eso le allana el camino para el nacimiento de lo nuevo en un ambiente limpio. Este también es un proceso que usamos en nosotros mismos, ya que desde eso hemos nacido para ser lo que somos. Purificación, renacimiento purificador y recreación. Práctica. Antes de dar un paso activo, para comenzar realmente con algo nuevo o para ir activamente a una primera cita con alguien nuevo. Incluso antes de publicar un currículum vitae para una nueva oferta de trabajo o pedir un aumento o más responsabilidad laboral o lo que sea que estés pensando en crear y traer a tu vida, por favor, intenta efectuar primero lo siguiente. Te sorprenderás con los resultados. Antes de entrar en el viaje, el primer paso de tu viaje, establece la intención de que sea arrojada de tu existencia cualquier cosa de tu pasado que no le sirva al mayor bien de tu esfuerzo futuro. Puedes establecer esta intención en voz alta o puedas decirla en forma mental. Puedes utilizar tus palabras en un mantra simple, puedes escribirla y colocarla en algún lugar donde la veas, puedes decir las siguientes palabras u otras de tu creación. Que desaparezca aquello de mi pasado, que no me sirve para mi mayor bien. Estarás estableciendo la intención de limpiarte de la vieja energía para que no contamine a tu nueva creación. Te sorprenderás de cómo puedes seguir adelante mientras atraviesas a todo lo que te sucede. Queridos, los amamos y estamos muy orgullosos de todo lo que están haciendo en este momento. Somos su colectivo Fénix, a través de Dawn Fénix. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables, sin embargo, recuerden utilizar siempre su discernimiento en relación con estos textos. Tienen libre albedrío, por favor, úsenlo, y lo más importante, escuchen lo que les dice su corazón, porque él tiene la verdad. Permítanle que los guíe en este tiempo de irradiación a una escala más grande de las nuevas energías portadoras de alegría.